Hola a todas y a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar en español titulado Proceso de creación de una página de cómic en Clip Studio Paint, presentado por el artista Alan Robinson. Antes de comenzar el webinar, compartiré con ustedes algunas informaciones. El webinar durará aproximadamente una hora. Todos los asistentes estarán en modo mute o silencioso. Habrá una sesión de preguntas y respuestas en los últimos 15 minutos del webinar. Los asistentes pueden realizar preguntas en el panel de preguntas durante el evento. Debido a razones de tiempo, no todas las preguntas podrán ser respondidas. Este webinar será grabado y la grabación será compartida por redes sociales y enviadas a todos los registrados y asistentes al evento. Los panelistas del evento son Mari Quiñones, quien les habla, y Alan Robinson. Para quienes se conectan con nosotros por primera vez o no conocen Clip Studio Paint, Clip Studio Paint es tu solución todo en uno para crear sorprendentes ilustraciones, cómics, manga y animaciones listas para publicar. Para mayores informaciones, ingresen a clipstudio.net/es o graphicsly.com. Además, los queremos invitar a que compartan sus historias de Instagram a través de los siguientes tags: hashtag webinar, arroba Alan Robinson R, arroba Graphixly, arroba Wacom, arroba Clip Studio Oficial, y nosotros a través de nuestra cuenta oficial de Graphixly compartiremos sus stories. Además, les quiero comentar que Alan es un ilustrador y dibujante de cómics chileno. Estudió diseño gráfico en la Universidad del Biobío de Chillán para aprender a comunicar ideas mediante imágenes. Desde hace más de 10 años ha trabajado en diversos títulos, principalmente en Estados Unidos y Nueva Zelanda. Algunos de ellos son Star Wars, Terminator, Back to the Future, B-Wars, Warden, Planet of the Nerds, Penultimate y un largo etcétera. Actualmente se encuentra realizando la serie New Fantastic Four para Marvel Comics. Vive en Concepción, Chile, con su esposa Jessica y sus hijos Matilda y Agustín. Sin más que agregar, dejo a Alan y su presentación, Proceso de creación de una página de cómic en Clip Studio Paint. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Se escucha? Muchas gracias, Mario, por esa presentación. Muchas gracias también a Graphixly, a Clip Studio, a Wacom por la invitación, y a todos los que están acá presentes en el webinar. Ojalá que les sirva algo, saber un poquito más de cómo hacer una página. La gente que no sabe va a aprender más o menos a cómo la hago yo, que es mi forma de hacerla, y los que ya saben y ya tienen experiencia en esto quizás van a conocer otra forma de aproximarse a lo que es realizar una página. Se ve la pantalla ahí, ¿verdad? Sí. Primero que todo, antes de realizar una página de cómic, hay que empezar por el guión. Hay que tener un guión. Escribir o ya tener un guión de otra persona. En este caso vamos a trabajar con un guión de muestra que tengo yo, que escribió Geraldo Borges, un ilustrador brasileño, un dibujante brasileño. Y este guión es un guión de muestra de los Avengers. La idea de esta muestra son tres páginas y la idea es mostrar más o menos acción y otras cosas que son como indispensables para realizar un cómic. O sea, para mostrar un cómic es súper útil dibujar estas cosas que vamos a hacer, que son como cosas cotidianas, porque si ustedes se fijan, los cómics en realidad no están peleando ni volando todo el rato, sino que, como vamos a ver acá, hablan por teléfono o van caminando, etcétera. ¿Ya? Entonces la primera página vamos a leerla. Primero, antes de empezar a dibujar, lo ideal es que leamos el guión completo. Si son 30 páginas,
o 100 páginas o 10 páginas. La idea es leer el guión completo, cosa de tener idea de todo lo que pasa en la historia. Y no equivocarse o, como se dice, meter la pata en algo que a lo mejor más adelante no era así. Por ejemplo, yo puedo, en el panel puede decir, por ejemplo, que en la primera página que va caminando un hombre y al final resulta que era el Capitán América, por decir algo. En la última página de las 30 sale que era el Capitán América y yo en la primera página hice un hombre de estatura chica y moreno o de color. Y resulta que el Capitán América es rubio y alto. Entonces, para no cometer esas equivocaciones, lo ideal es leer el guión completo de una vez. Yo lo que hago, en lo personal, leo el guión primero y después, lo leo, después cuando voy a hacer los bocetos de página, que lo vamos a ver ahora, lo leo de nuevo. ¿Ya? Entonces, la primera página en el panel 1, panel quiere decir viñeta. Cada viñeta es un cuadro dentro de una escena. ¿Ya? Entonces, en el panel 1 dice plano general, o sea, se ve como todo en una vista así más o menos lejana. Una ciudad grande como Nueva York, por ejemplo, vemos edificios y autos en la calle, un poco concurrida. Todo parece normal, como un día cualquiera en la gran ciudad. ¿Ya? Es el primer panel. El segundo dice, seguimos en la ciudad, pero ahora la cámara se enfoca en un hombre que usa chaqueta, jeans y gorro. No podemos ver quién es aún. Puedes dibujarlo de espalda si quieres. Hasta ahora no sabemos quién es. En la 3 dice, la cámara se cierra en él. Es Bruce Banner, sacando su teléfono para hacer una llamada. En el cuarto panel dice, detalle, una mano de otra persona le quita el teléfono de las manos a Bruce Banner. La página 5, oh, perdón, el panel 5 dice, ahora se muestra de quién es la mano, un matón sosteniendo el teléfono de Bruce. Sin intenciones de devolverlo, Banner trata de calmarse pidiéndole que le devuelva el teléfono. En el panel 6, viñeta 6, dice el matón derriba a Banner de un empujón. En el 7, plano detalle, los ojos de Bruce Banner, de Banner, perdón, comienzan a transformarse. Ya sabes, cuando Bruce se pone nervioso, el Goliat verde aparece. El Goliat verde se refiere a Hulk. Para los que no sepan, Bruce Banner es Hulk. ¿Ya? En el 8 cambiamos a otra escena dentro de un avión o nave espacial. Vemos a Hawkeye, Ojo de Halcón, frente a un panel de control, viendo una especie de radar, como buscando algo. En el fondo vemos al Capitán América, Spider-Woman y Thor. Y en el 9 dice, plano detalle, el dedo de Hawkeye apunta a un círculo en el radar, encontrando algo o alguien. Y aquí tenemos, en la primera página tenemos 9 viñetas. Aquí vamos a hacer algunos cambios que les voy a mostrar más adelante. Y en la segunda página se supone que son 4 viñetas. ¿Ya? Dice, ángulo de cámara amplio, el avión o nave está en el aire llegando a la ciudad, humo entre los edificios, en el fondo muestra que hay algo mal acá. Panel 2 o viñeta 2, en las calles pura destrucción, la gente corre asustada, un verdadero desastre. ¿Ya? O sea, tengo que mostrar el avión llegando y la gente arrancando. Panel 3, panel grande, la razón de toda la destrucción. Hulk está en una escena impactante. En primer plano, el matón ahora muy asustado en el suelo. O sea, hasta ahora voy viendo que en la segunda página el panel más importante o que tiene que tener más impacto es el 3. ¿Ya? En el panel 4, primer plano, la cara del matón extremadamente asustado, intenta poner sus manos para protegerse. ¿Ya? Y la viñeta, perdón, la página 3, que esta sería como la última de las tres páginas de la muestra para Marvel, dice acción, Spider-Woman vuela y salva al matón de la ira de Hulk. Hulk está en el fondo. El panel 2, panel grande, todos los Vengadores, Capitán América, Thor y Hawkeye están en la escena peleando con Hulk. El Capitán América golpea al Goliat verde mientras Thor vuela y Hawkeye en el fondo prepara su arco. Todo está destruido, ¿ya? O sea, hay destrucción ya. Y en el 3, con Mjolnir, el martillo, Thor finalmente entra en escena golpeando Hulk. La cámara sobre el hombro, quiere decir acá, de Hawkeye, tratando de apuntar su flecha hacia Hulk. Y en el panel 4 dice, la cámara se acerca a Hawkeye en una pose cool. Está apuntando su flecha hacia nosotros. Ya, ahí tenemos las tres páginas. Entonces, una vez que leemos el guión, lo que tenemos que hacer es empezar a buscar referentes. ¿Ya? O sea,
Aquí tenemos que, por ejemplo, buscar imágenes del Capitán América, ¿cierto? De Hawkeye, que es uno de los protagonistas de la historia, de la mini historia, imágenes de Hulk, ¿cierto? Como para ver el tema de la estatura, el traje, ¿cierto? Imágenes de la ciudad, más imágenes de ciudad, mientras más referencias tengan. Es mejor. Spider-Woman, que también aparece en la historia, tenemos que ver cómo es el traje, el pelo, ¿cierto? Más imágenes del Capitán América. Una imagen de un hombre sosteniendo un arco, que es súper importante en una escena, en la última viñeta, si no me equivoco, donde Hawkeye está apuntando hacia la cámara, ¿ya? Es súper útil tener referencias de todo, ojalá. Más referencias de Hawkeye, de Hulk. Imágenes de destrucción, no sé si se alcanza a ver ahí. Imágenes de ciudades de nuevo, donde vemos a la gente trabajar. La idea es que la primera escena sea algo así como esto. Sea una calle de New York con gente que va al trabajo y mucha gente. Imágenes de destrucción también. Lo ideal es tener la mayor cantidad posible de referencias, como les decía, porque son súper útiles para lo que nosotros tenemos que hacer, que es dibujar un cómic que se vea real, o sea, que se vea que no falta nada, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos las referencias y tenemos el guión hecho, procedemos, o sea, perdón, el guión, claro, hecho o leído, procedemos a dibujar. Ahora, no sé si sea tan necesario, pero muchos dibujantes lo usan y yo en lo personal también lo hago, que son los layouts, que son los bocetos de páginas. Hay dibujantes que al tiro se tiran a la página y yo por lo menos no lo hago así, pues. Primero hago el layout. Entonces, primero vemos la Voy a engrosar un poquito el letra. Entonces, hacemos un boceto de cómo, por ejemplo, queremos que se vea la ciudad. Ya el primer plano es un primer plano de una ciudad como Nueva York, ¿cierto? Entonces, hacemos acá los autos. Este layout es solo para ustedes. ¿Ya? O sea, la idea es que ustedes lo usen como para ver cómo se va a ver la página de cómic más o menos diseñada, o sea, dónde va a ir cada viñeta, cuál va a ser la viñeta más impactante. En esta primera página son 9 viñetas, por lo tanto, no hay una que sea así como mucho más impactante que otra. Vamos a ver más adelante que vamos a usar un pequeño recurso. Entonces, la idea es que hagan el boceto lo más simple posible. Aquí, por ejemplo, tenemos que va caminando alguien, ¿cierto? De espalda, decía, entre medio de la gente. Entonces, hacemos harta gente acá. No es necesario, como les digo, que sea, ¿cómo se llama? Que sea tan detallado. La idea es que ustedes lo entiendan. ¿Ya? Este hombre aquí va hablando por teléfono. ¿Cierto? Entre toda la gente. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un pequeño cambio porque decía que se le veía la mano. Entonces aquí vamos a eliminar una viñeta. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a agregar una mano acá que se supone que es la de la persona que está atrás de él. Vamos a ponerle cara a ese como de malo para que se vea que es el ladrón. Él es el que está acá, Bruce Banner, hablando por teléfono. Y la mano acá. Y aquí en esta viñeta vamos a hacer que le quiten el teléfono. Entonces, ahí le queda el teléfono.
Ya, y en la otra viñeta decía que el matón tiraba lejos a Bruce y lo botaba. ¿Cierto? Entonces vamos a ver aquí como que está cayendo y aquí está el matón empujando. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? En la próxima viñeta se supone que Bruce se enoja, por lo tanto, vamos a hacerla un poquito más grande como para que tenga un poquito más de importancia que las otras y vamos a hacer a Bruce enojado. Está como botado porque se supone que se cayó al suelo. La idea es que ustedes lo entiendan. No es tan importante que se vea igual, sino que la idea es que para ustedes esté claro que Hulk aquí en esta viñeta está así, está enojado. Ya, vamos a estar más rayando. Enojado. Y en la otra viñeta se supone que esta viñeta está en otro lado. ¿Ya? Aquí están las dos. Entonces, en la otra viñeta se supone que Hawkeye está mirando como la pantalla, ¿cierto? Lo vamos a hacer en primer plano. Y el Capitán América está atrás. Thor también. Como ustedes pueden ir viendo, es súper simple lo que estoy haciendo. O sea, son unos mamarrachos, como se dice. Aquí está el interior del avión. O la nave, y aquí atrás vamos a hacer a Spider-Woman pegada a la muralla, como bien araña que es. ¿Ya? O sea, ojo, es súper importante ir dejando más o menos espacio para para los diálogos. Este cómic no tiene diálogos, pero igual siempre es importante dejar espacio para los diálogos. Segundo acá, que él está hablando, aquí le habla, aquí él dice, uff, no sé, puedo decir algo. Siempre es importante ir dejando, así como, entre comillas, espacios muertos, como para que los diálogos se puedan poner y no tapen mucho lo que es el dibujo. ¿Ya? Entonces, se supone que Hawkeye aquí está apuntando en la pantalla un círculo. ¿Ya? Aquí tenemos la primera página. Este es un boceto de página. No es la página final, sino que es un boceto donde yo voy viendo que. Vamos a hacerlo con otro. Con otra capa. Vamos a poner el color. Entonces yo voy viendo que esta es la 1, 2, 3, rojo. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora la página ya no tiene nueve viñetas, perdón, sino que tiene ocho. La idea es que vaya, que se entienda la historia en el boceto de página. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos este boceto de página, pasamos a, ya empezamos a dibujar. Entonces, para eso hacemos una página nueva en Clip Studio y aquí definimos el tamaño. ¿Ya? Aquí yo la tengo guardada. Tengo una página tipo, digamos, que es una página de 11 por 17 pulgadas. ¿Cómo se llama? En resolución 600 dpi y a color, porque yo trabajo con lápices y con lápices de azul, que es una costumbre que tengo desde que dibujaba en papel. Dibujaba con lápiz azul porque es mucho más fácil escanearlo en los lápices. Lo trabajo con azul porque es mucho más fácil escanearlo y después borrarlo en Photoshop. Pero ahora que yo trabajo con Clip Studio desde hace como 10 años, desde que era Manga Studio, entonces trabajo con lápiz azul porque me acostumbré a hacerlo y así además diferencio lo que es el lápiz y la tinta. Entonces yo también tengo una acción prediseñada que se llama preparar página. Entonces yo le hago doble clic y lo que me hace es
que me hace una capa para los lápices en azul, ahí pueden ver azul, una capa para las tintas en negro, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos que hacer el viñeteado, que es el orden en que van a ir las viñetas, pero sin los dibujos todavía, sino que solo las viñetas. La idea es que las viñetas se lean en orden, aún sin tener los dibujos. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a donde en la su herramienta de figuras, hay una sección que dice frame, y aquí donde dice rectangle frame, que es como un rectángulo, una viñeta rectángulo. Ahora, ¿qué hago yo? Esto es, no es, no, a todo esto, es lo que les estoy mostrando acá no está escrito en piedra, o sea, puede que algunas personas lo hagan de manera diferente, pero yo me acostumbré a hacerlo así y me ha resultado súper útil hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Hago un rectángulo con la forma del área viva de la página, que es todo lo que va a ir dentro de las viñetas, ya en el área de las viñetas. Y abajo hay una opción que dice Divide Frame Border, que es como dividir esta viñeta. Entonces yo lo que voy haciendo es, voy dividiendo así las viñetas. Cosa de que queden todas iguales, la misma división. ¿Ya? Ahí. Esto queda en una capa. ¿Ya? Queda en una capa aquí donde dice viñeta 1. Ahí están las capas. Entonces, yo ahora puedo dibujar abajo. Y primero que todo, antes de empezar a dibujar ya la página final, yo uso un lápiz mecánico o un lápiz delgado y hago un boceto de, como lo mismo que hice en la otra, como lo mismo que hice en el boceto de página, pero ya ahora un poco más pulido. ¿Ya? Entonces vamos dibujando los edificios. Acá nos podemos después guiar con una regla de perspectiva que vamos a usar en un ratito más. Entonces, por ejemplo, ahí boceteamos el edificio, ¿cierto? La calle, los autos. Esto es más o menos como traspasar el boceto de página desde, bien digo, del boceto de página hasta dibujamos a mucha gente. Traspasar el boceto de página hasta la página final, digamos. Ya, es un boceto súper rafeado. Aquí está sonando el teléfono. Dibujando gente caminando hacia el otro lado. Entonces la idea es hacerlo libre, un poquito más pulido que el otro, como les decía, para que sea más para que sea un poco más definido, para que se entienda un poco mejor y ustedes tengan una guía ya de verdad de cómo va a quedar la página finalmente. Vamos a hacer el mapa acá, la mano. ¿Ya? Esto ya lo tenía preparado acá, lo tengo acá. En esta viñeta tengo el boceto. Ahí lo muestro. Ya, ese es el boceto de la página. Pero es solo el boceto. ¿Ya? Ahí vemos a la gente, ¿cierto? Los edificios. El hombre que está sacando su teléfono. En la tercera viñeta se nota que está hablando por teléfono. Ya te hace una mano. En la cuarta están forcejeando un poco. Eso lo cambié después. Esta también, la quinta viñeta también se cambió, se alejó un poquito más. La sexta viñeta también se cambió para hacerle un poco más emocionante. Entonces di vuelta a Bruce Banner y lo hice así como botado. Y las otras viñetas
siguieron casi igual. Entonces, ese es el boceto de la página. ¿Ya? Entonces, una vez que está el boceto hecho, yo lo que hago es que hago otra página. O sea, perdón, otra viñeta. Ah, otra capa, perdón. Hago otra capa. La capa de atrás del boceto la aclaro un poquitito. ¿Cierto? Y aquí, en esta capa, empezamos allá a trabajar un poquito más, de manera un poco más sólida. Todavía no es esta, esto ya son los lápices, pero no está terminada la página. Digamos, aquí ya sería súper útil, por ejemplo, usar una referencia de alguien hablando por teléfono, ¿cierto? Aquí ya usamos, como les decía, un lápiz un poco más oscuro, más blando, cosa de que se defina un poco más todo. Se supone que este es Bruce Banner hablando por teléfono. Estaba con una chaqueta, así que lo ideal es que la chaqueta que le damos él sea lo más real posible. Acá, por ejemplo, en esta viñeta, en la primera, tenemos edificios y lo importante es que quede todo más o menos bien hecho, o sea, que se vea sólido las construcciones. Entonces, yo lo que hago acá, en este caso, me ayudo con una regla. Aquí donde dice capa, regla, viñeta, crear regla de perspectiva. Entonces, acá yo creo una regla, por ejemplo, puede ser una regla de un punto de fuga. Entonces, eso significa que esta cruz rosada que roja que está acá es nuestro punto de fuga. Entonces, yo sitúo la línea en el horizonte y voy haciendo calzar lo más posible el punto de fuga con los edificios. ¿Se fijan? Se va calzando y ahora puedo dibujar con las reglas. Entonces, están viendo que se fijan que ya todo queda más derecho, más sólido. Es súper útil el tema de la regla en Clip Studio Paint. A mí por lo menos me sirve mucho porque yo no soy muy bueno haciendo arquitectura, entonces las reglas me salvan mucho. Entonces, vamos haciendo lo difícil. Como les decía, lo ideal es tener la mayor cantidad posible de referencias. Imágenes de edificios, calles, aquí hay un semáforo, ¿cierto? La gente caminando. La regla es como realmente es como que tuviéramos una regla en la mano, pero el lápiz se guía, o sea, la regla va guiando el lápiz. Entonces, vamos trabajando así. Y una vez que tenemos la. Aquí vamos a avanzar un poquito más. Y voy mostrarle los lápices. Claro, acá está. Entonces, los lápices quedaron finalmente así. Como les decía, ahí está el edificio con las reglas. La segunda viñeta está
El Bruce Banner sacando su teléfono, la tercera se ve que viene un matón atrás y le va a sacar el teléfono. En la cuarta ya se lo quita. Aquí se lo quitó. En la quinta lo tira lejos. En la sexta lo mira con furia. Se está empezando a transformar. En la séptima ya aparecen los Vengadores, ¿cierto? Arriba del avión. Y en la octava se ve el dedo apuntando al círculo del dedo de Hawkeye. Entonces, una vez que tenemos este paso ya listo, que son los lápices, empezamos a entintar. ¿Ya? Yo lo que hago es la capa de azul, para que no me moleste tanto, la pongo un poquito más suave, 50%. Y hago una capa nueva y voy entintando ya con, en lo personal, yo uso las plumas G-Pen, que es como la que trae por defecto Clip Studio. Y a mí en lo personal me sirve mucho, me gusta mucho el resultado que tiene. Porque yo quiero, trato de que mis cómics no se vean tan plástico. Entonces trato de que parezca que son hechos en papel. Entonces vamos entintando. En lo personal, yo lo que hago es entintar de afuera hacia adentro. O sea, primero hago los bordes externos de las cosas, por ejemplo, aquí en la mano, con un pincel más o menos grueso. En este caso estoy usando el de 15. Me hice estos pinceles, los dupliqué. Perdón. Dupliqué los pinceles y para no estar cambiándole a cada rato el grosor del pincel, llego y selecciono uno y es como que tomar un lápiz. Entonces, tomo el lápiz de 15, de 1.5, tomo el lápiz de 7, ahí voy, ¿cómo se llama? Voy haciendo los lápices que más voy usando, los voy duplicando, entonces así no tengo que estar cambiándole el grosor y ya tengo más o menos definido. ¿Cuál es el lápiz o el grosor que más me acomoda? Y así los guardo y no tengo que estar, como les digo, no tengo que estar cambiándole el grosor al mismo lápiz siempre. Entonces tengo uno guardado. ¿Ya? Por ejemplo, acá estoy haciendo los bordes exteriores de una parte de Bruce, como para que vayan viendo. Y después con una pluma un poco más delgada, por ejemplo, la 9, voy haciendo detalles más chicos. Es súper útil que... Si no saben bien qué pincel usar, vayan probando. A mí me pasó que una vez que vi impreso un cómic, me di cuenta de que algunas plumas funcionaban y otras se veían muy gruesas, por ejemplo. Entonces, es súper útil que si pueden imprimir su cómic, a medida que van viendo o sea, a medida que van usando el programa, como para ir aprendiendo más o menos o ir acostumbrándose a cuáles son los pinceles que les conviene, digamos, que les conviene usar si quieren hacer una línea muy delgada, porque la pantalla a veces se puede ver bien, pero después impreso no es el mismo resultado. Así que es súper útil eso de imprimir, ir imprimiendo más o menos como para que vayan viendo cómo va a quedar, porque finalmente el cómic
muchas veces, bueno, ahora ya no tanto, pero muchas veces impreso. Ese es como el penúltimo de la historieta, que es ser impreso. Entonces, con el, como les decía, con un pincel un poquito más delgado, vamos haciendo los detalles, las arrugas de los dedos, las uñas. Y una vez que ya aquí les voy a mostrar cómo quedó finalmente entintado. Falta una parte, la parte de abajo. Ahí está. Ahí ya está completo. Ahí sí. Y con las otras dos páginas lo mismo. La segunda página, como les decía, eran cuatro, pero aquí yo la cambié a tres. En la primera viñeta se veía el avión que llegaba a la ciudad, en la segunda se veía la gente corriendo. Entonces yo junté esas dos y las puse en la primera viñeta. Sé que se puede hacer, la idea es que se entienda bien, la idea de lo que estaba diciendo el guión. La segunda viñeta, eso lo hice, junté las dos primeras como para dejar más espacio para la segunda viñeta, que se supone que es la más impactante. Y ahí está. Está dibujada, o sea, entintada. Y en la tercera página se supone que en la primera viñeta Spider-Woman lo salva. En la segunda viñeta están todos peleando con Hulk y Hawkeye está apuntándolo. El tercer viñeta ya lo está apuntando. Y en la cuarta está apuntando hacia la cámara. Aquí también usé las reglas de perspectiva, que son las de donde está el edificio atrás. Y eso. Eso sería mi presentación. No sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, Alan. Hay muchas preguntas y primero queremos agradecer a todos los que están asistiendo junto a nosotros a la presentación de Alan. Gente desde España, desde Chile, de Argentina, mucha gente de México, Colombia, Honduras, etcétera, etcétera. Así que agradecemos la participación de todos ustedes. Y partamos con preguntas más básicas, como por ejemplo, si nos puedes contar un poco sobre tus inicios y cómo llegaste a trabajar para empresas importantes como Marvel. Bueno, en realidad yo estudié diseño gráfico, pero siempre enfocado al tema de los cómics. Yo a los 14 años me decidí a ser dibujante. Estudié o sigo estudiando harto. Me refiero a que los cómics que me gustan, por ejemplo, los voy viendo, voy viendo cómo solucionan algunas cosas los dibujantes, como sombras, luces, árboles, gente, etcétera. Y claro, empecé a dibujar de chico. Mi primer cómic publicado fue el 2003, más o menos, en Estados Unidos, que se llama Lost Squad. Y de ahí en adelante seguí publicando cómics independientes y en el 2008, más o menos, empecé a trabajar ya en el mainstream, dibujando Star Wars y Terminator,
Y de ahí, gracias a Dios, no he parado. Así que Marvel se interesó en mi trabajo porque yo hace tiempo estaba haciendo, o sea, tirando así como portafolio, mostrándoles portafolio a ellos, mientras trabajaba en otras cosas. Y Artist Go, que es una agencia de dibujantes de Chile, que trabaja con dibujantes latinoamericanos, y ellos también le mostraron mi trabajo Marvel, y entre los dos hicimos el contacto. Y ellos estaban esperando, Marvel estaba esperando encontrar algo como un trabajo que fuera como acorde a mi estilo. Así que New Fantastic Four fue como lo que más se parecía a lo que yo estaba haciendo. Así que cuando me invitaron a hacerlo, yo feliz. Genial. Y respecto a eso, ¿ya te manejabas con el idioma? ¿Fue una dificultad vivir en otro país, trabajar desde remotamente hacia Estados Unidos? No, para nada. O sea, yo cuando era chico, cuando me decidí a ser dibujante de cómics, yo pensaba que me iba a tener que ir a vivir a Estados Unidos. Esa era la idea, hasta cuando ya crecí y entré a la universidad. Fue justo más o menos como con el boom de internet a fines de los 90. Entonces, ya me di cuenta de que no era necesario que me tuviera que ir allá. Y el tema del idioma para mí nunca fue un problema. O sea, yo de chico como que tengo como facilidad para el inglés, me gusta harto, y claro, escuchando mucha música, traducía la música, me acuerdo cuando chico. Entonces me ha ayudado harto el inglés. Es súper útil saber inglés, y si no, saber cómo hacer para traducir un guión en inglés, porque hay muchas palabras que usan los escritores que son modismo, que lamentablemente no están en algún diccionario, pero sí Google te ayuda mucho. Así que si uno no sabe inglés, es bueno saber cómo hacer para traducir cosas, y eso ayuda harto también. Perfecto. Y Alan, nos preguntaron también sobre tus referencias, cómo aprendiste anatomía, si nos puedes recomendar algo. A ver, aprendí anatomía. O sea, yo creo que todavía no sé todo en anatomía. O sea, todavía hay muchas cosas que me cuestan o que me faltan. Pero es súper útil, como les decía, estudiar a los otros dibujantes, mirar cómics de gente que uno admira. En lo personal, yo los cómics que leo, los leo por los dibujantes. O sea, 99% de los cómics que tengo son porque me gusta el dibujo. Pero también hay libros que son súper buenos. Hay unos de Andrew Loomis que son muy buenos en cuanto a enseñar anatomía. ¿Cuál otro? A ver, aquí estoy viendo. Hay uno de Bernd Hogarth que se llama El dibujo de la figura humana a tu alcance. Ese también me sirve mucho. Generalmente los libros de anatomía para artistas son súper buenos. O sea, no hay uno que sea como el único pero los de Andrew Loomis sí son como los básicos. O sea, son súper, súper buenos. Por ejemplo, otra pregunta. Carla dice: buenas tardes, me llamo Carla, soy de Perú y estoy a punto de empezar en mi carrera de diseño gráfico. Me preguntas, ¿en qué debería especializarme para poder hacer cómics al igual que usted? En ilustración, yo creo. Ahora, el diseño gráfico es súper, súper útil para dibujar cómics. A mí me sirvió mucho. O sea, el hecho de empezando con diseñar la página, hacer el layout de la página, es súper bueno el diseño. Comunicar mediante imágenes, que eso es principalmente lo que te enseña el diseño. O sea, mediante imágenes o mediante letras. Lo importante es que tú tienes que comunicar algo, y eso es súper útil. Pero yo creo que, claro, ilustración es como lo más. Porque para mí, cada viñeta es una ilustración. Cada viñeta te está mostrando algo, te está ilustrando algo. Entonces, una página es un conjunto de ilustraciones. Así que yo creo que ilustración es como lo más ad hoc. Y bueno, otras preguntas que se repiten son
son dos las que más se repiten. ¿Cuáles son los pinceles que utilizas? Y si es que utilizas alguna tableta o trabajas con ratón. Los pinceles que uso generalmente son para dibujar, uso el lápiz oscuro, el lighter pencil para hacer los bocetos, que es como un lápiz un poquito más duro, vendría siendo como un H en grafito. Y el darker pencil es el que uso para dibujar ya, que es un poquitito más blando, que sería como un B. ¿Ya? Y para entintar uso las viñetas, o sea, perdón, las plumas que trae por defecto Clip Studio, que yo encuentro que son súper buenas. Que son la G-Pen, que está por acá abajo. Aquí está. G-Pen. Entonces uso el G-Pen, porque encuentro que tiene un súper buen trazo. Lo uso sin suavizado, cosa que sea lo más duro posible, cosa de que se vea blanco y negro. Si se fijan, a ver, vamos a acercarnos un poquito. Se ve. Ahí está. No tiene grises. Se ve blanco y negro. A la hora de rellenar un negro es mucho más fácil de así. No tiene bordes. ¿Ya? Y esas son las principales. Igual uso algunos pinceles que Clip Studio tiene para achurar. Yo me hice uno que hice unas rayitas y después, para que no quedara tan, tan duro, hice yo las rayas y después hago estos rellenos como para de repente algún fondo o algo así para que no se vea muy, muy limpio. Lo voy usando y después voy borrando un poquito con el mismo pincel, voy borrando como para que se vea un poquito más orgánico. Perfecto. Y otra pregunta que nos hacen es respecto a si es que aún dibujas de forma tradicional, análoga, cómo pasaste desde lo análogo a digital, o si ahora estás 100% digital. Ahora estoy 99% digital, porque igual hago una que otra página en análogo. Lo que hago casi siempre es que la dibujo a mano, o sea, perdón, la dibujo en la Cintiq, uso una Cintiq 24, y después la imprimo y la entinto en análogo. O sea, al principio me costó, yo me acuerdo que me costó como un mes más o menos acostumbrarme bien a la tableta. La primera tableta que yo usé para dibujar, porque antes usaba una bambú para pintar. Cuando tenía que pintar los dibujos, usaba la bambú. Pero yo le tenía como miedo al tema digital. No, le tenía, era como un poco reacio a dibujar en digital. Hasta que probé Manga Studio, era en ese tiempo, Clip Studio Paint. Y ahí no me salió más. No. No me Encontraste tu cambié más. herramienta. Exacto, encontré mi herramienta y es súper reintuitivo el programa, entonces por eso me gusta mucho. Aparte que es un programa que no usa muchos recursos, o sea, no es como Photoshop que usa, que realmente tienes que tener un computador súper potente, pero Clip Studio no, es súper liviano, es súper intuitivo. ¿Y cuál era la pregunta? Si me había costado. No, y claro, trabajo principalmente en digital, pero igual hago commission y esas cosas y las hago en papel. Y bueno, aquí hay una pregunta de José Rodríguez sobre cómo tú recibes los guiones. Si es que sabes por adelantado si habrán diálogos o es algo que se guarda la persona, el redactor. ¿Cómo trabajas en los diálogos a la hora de hacer el layout de la página? Claro, como les mostraba acá, claro, lo importante es saber, o sea, cuando yo recibo el guión, lo recibo completo con diálogos y todo. Entonces, saber, por ejemplo, si van diálogos porque hay que dejar espacio para, por ejemplo, acá vamos a hacer una capa nueva y lo vamos a hacer con verde. Entonces es importante ir dejando un espacio siempre como para. Ahí se alcanza a decir. Entonces, lo ideal es
ir dejando espacio para los diálogos, para que, por ejemplo, aquí en la tercera, en la cuarta viñeta, no hay espacio. ¿Se fijan? Arriba no hay espacio. Entonces, se supone que ellos no están hablando, pero en caso de que sí estuvieran hablando, lo ideal sería como dejar bajarlos un poquito. Por eso hacer los layouts es tan importante. Bajarlos un poco y hacer y ahí ya es tener espacio como para los diálogos. Bien, un espacio chiquitito. Aquí hay otro espacio. Siempre es importante tener en cuenta los diálogos y ir más o menos imaginándose dónde van a estar, quién habla primero. Acá, por ejemplo, está el Capitán América hablando, pero está tapando a Spider-Woman, entonces hay que moverla un poco. La idea es que, como les decía, es dejar espacio para los diálogos siempre. Es súper importante eso. Cosa que yo al principio, como novato, siempre cometía ese error de hacer un dibujo que llenaba toda la página y no había espacio para los diálogos, entonces tenía que estarme tapando algunas partes que yo me había esforzado mucho en hacer. Entonces, es súper importante el tema de los diálogos, de dejar el espacio para ¿cómo se llama? Para que los diálogos se puedan ubicar. Siempre hay que tenerlos presentes. Y aquí Erika Daniela Sánchez nos pregunta, ¿cómo sabes en dónde colocar la trama, texturas que definen el estilo del cómic? Por ejemplo, en la ropa, la textura se carga en los pliegues, pero en lo demás. Yo creo que es cosa de observar harto y la práctica nomás. Yo lo que hago es que trato de situar una fuente de luz. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer otra. Aquí voy a hacer una cara, por ejemplo. Entonces trato de ubicar una fuente de luz, en este caso la luz viene de acá, por ejemplo. Y cuando la entinto, vamos a cambiar un poquito. Cuando la entiendo ya sé que en esta parte, acá por ejemplo, va a haber un poco más de textura, porque hay sombra. Entonces, aquí yo puedo hacer unas rayitas locas, como para mí el achurado es una emulación del gris, porque el gris aquí yo no lo estoy usando porque... Porque estoy trabajando solo con blanco y negro, que es el blanco del papel y la tinta es el negro. Entonces, la parte que va para mí, la parte que va más sombra, es la parte que tiene más textura. Entonces, aquí en esta parte, por ejemplo, arriba del ojo, puede más sombra, y un poquito nomás, y así. Así voy trabajando las texturas, o sea, una manga. Claro, siempre le hago texturas a la parte de abajo, que es la parte donde va la sombra. Tratar de siempre tener una guía de la luz, de dónde viene la luz. Y así, pues después uno por instinto nomás va haciéndolo porque ya está acostumbrado a que la luz vaya de arriba, uno va eligiendo solo el lado. De que viene la luz aquí, por ejemplo. Pero por eso es muy bueno que observen harto, que es súper útil. Eso. Alan, otra pregunta que es bastante interesante.
Ejemplo, aquí Alejandro López dice, es importante poder intentar replicar varios estilos para encontrar tu propio estilo. ¿Cómo llegaste a encontrar tu propio estilo siguiendo tantas referencias de otros artistas? Yo creo que una vez que dejé de buscar un estilo, apareció mi estilo. Es como bien raro, pero una vez que dejé de tratar de dibujar como alguien más y empecé a dibujar como yo, apareció mi estilo. Yo todavía no creo que tenga un estilo definido, pero sí me han dicho, no, oye, sí, tu dibujo se nota al tiro y todo el cuento, pero trato de no buscar parecerme a nadie, sino que trato de dibujar de la manera más fluida o más armónica posible sin tratar de forzarme mucho. Y ahí va apareciendo mi estilo, porque lo que se me hace más fácil es lo que me caracteriza, o lo que caracteriza a un dibujante, por lo que se te hace más fácil dibujar. Es lo que vas a hacer y se va a transformar finalmente en tu estilo, no sé, el pelo de alguna forma, o las cejas, o los ojos, sin forzarlo, tratando de ¿cómo se llama? De hacerlo como te salga más, que como te salga más rápido nomás. Y eso se va transformando en tu estilo. Perfecto. Aquí otra pregunta de Leonardo. Si es que ¿crees que la capa de vectores sería la más útil para dibujar edificios, por ejemplo? Y ahí queremos preguntarte si es que utilizas los vectores de Clip Studio y los elementos 3D. No me he metido todavía a utilizar vectores, elementos 3D tampoco mucho, porque en realidad no me he dado el tiempo como para aprender a usarlo. Y creo todavía que no lo necesito porque, como te digo, viendo referencias, es súper útil hacer el tema de los edificios o de arquitectura o, no sé, una iglesia o algo así. Pero sí estuve la otra vez experimentando con las figuras 3D, con los maniquíes 3D. Encontré que es súper útil. Yo pensé que lo probé en el iPad y yo pensé que mi iPad no iba a estar como a la altura de la. O sea, que las capacidades del iPad no iban a ser muy buenas como para trabajar esas imágenes 3D. Y no, resulta que no. Como te digo, el programa Clip Studio no exige tanto. Entonces eso hace que sea más rápido trabajar en él incluso. Así que, no, bien, pues, pero no me he metido mucho en el tema de los vectores y de las, ¿cómo se llama? Y de las figuras 3D. Aquí Eduardo Álvarez pregunta si llegas a hacer varias versiones o propuestas de la página antes de dibujarla y quiero relacionarlo con otra pregunta que nos hicieron, si es, ¿cuál es la forma en que tú presentas una página en modo boceto para ir siendo aprobada a partir de las etapas? ¿Cómo trabaja ese aspecto? Claro, o sea, por un tema de producción y que generalmente necesita ser muy rápido, entonces no tengo muchas opciones. Sí, cuando presento portadas, por ejemplo, ahí sí, ahí presento más de una opción. Pero en el tema de las páginas, presento una opción de página y si me tienen que hacer correcciones, ahí la cambio. Al principio, cuando necesita ser aprobada la página, la presento así, con solo los lápices. Y una vez que eso está aprobado, ya me voy a las tintas y termino lo otro. Hago los otros pasos, digamos, que serían eso. Pero primero la presento dibujada nomás, para ver el tema de los diálogos, para ver el tema del lenguaje corporal de los personajes, etc. Y eso. Y Pablo Durán nos pregunta, ¿cómo lo haces con las onomatopeyas? ¿Utilizas alguna herramienta? ¿Es algo que tú haces dentro de tu proceso de trabajo? Generalmente no. Hay letristas que son los rotulistas los que ponen los diálogos, que obviamente tienen mucho más experiencia que yo en ese sentido, así que a veces, una que otra vez, pongo un par de onomatopeyas, pero generalmente es un trabajo que dejo en otra mano, igual que el color. El color, igual a veces hago color,
pero hay gente que es mucho más capacitada que yo en ese sentido, así que lo dejo en sus manos y que haga, y generalmente hacen que mi trabajo se vea bien, así que lo agradezco mucho. Pero las onomatopeyas no me he metido mucho. Sí, sé que se pueden hacer y como te digo, he hecho algunas, pero trato de dedicarme más a esto, al dibujo. Y Jorge Gómez nos pregunta desde España, ¿cómo prepara un archivo multipáginas para entregar a imprenta o tú las envías de forma individual? Yo las envío de forma individual. Igual tengo claro cómo van a ser los archivos, pero yo no los mando a imprenta. Los mando para que el colorista para que el colorista los coloree, como dice, valga la redundancia. Entonces, por eso se las mando también separadas, pues. Las mando para que él las vaya viendo de una y él maneje como quiera. Finalmente, el que hace la diagramación el armado de la revista es el diseñador de la editorial, así que yo solamente me remito a dibujar y a entintar y mandar la página como para que él siga el siguiente paso de la cadena. Una pregunta aquí dice, ¿cuál es tu herramienta favorita de Clip Studio Paint? Uy, mi herramienta favorita, ya está. Yo creo que los lápices. También el tema del viñeteo se me hace mucho, mucho, muy fácil con la herramienta que les decía yo antes de hacer ¿cómo se llama? Hacer el frame y después ir dividiendo las viñetas. Eso para mí es súper útil. ¿Qué más? El pincel de achurado también, que también es muy útil. Hay una cadena que yo uso, que está por acá, que para dibujar a Ghost Rider, que lo tengo que dibujar, es súper útil porque él usa una cadena y ¿cómo se llama? Y es una lata estar dibujando todos los eslabones, así que yo solamente después le hago el fuego, pero la cadena ya está hecha. También me gusta mucho la capa que es con borde. Está por acá, que uno la selecciona el circulito y uno hace el borde. Entonces yo la telaraña de Spider-Man la hago en esa capa. Entonces hago por ejemplo. Voy a acercar un poquito. Por ejemplo, hago ahí. Entonces, me demoro mucho menos en hacer la telaraña con esta opción del borde. Perfecto. Bueno, Alan, estamos casi llegando al final. Vamos a dejar las últimas dos preguntas antes de terminar nuestro webinar. La primera es, ¿cuál es tu personaje cómic favorito que te ha tocado dibujar? Y la última pregunta sería, ¿qué consejo le daría a alguien que quiere trabajar y entrar en la industria? Primero, mi personaje favorito es Spider-Man. Y tengo la fortuna de estarlo dibujando, así que yo estoy en la nube 9, como dicen. Sí, ese es mi personaje favorito. De hecho, de chico ha sido mi héroe favorito. Y alguien que está empezando a dibujar, ¿qué consejo le puedo dar? Que siga dibujando, que no pare, que estudie mucho. La idea es que un dibujante sepa dibujar de todo o que esté en capacidad de poder dibujar algo. Por ejemplo, caballos o un avión o un tren. Si uno no tiene, por ejemplo,
la idea, uno no tiene por qué saberse de memoria, para eso están las imágenes de referencia. Pero uno tiene que saber, o sea, poder hacer de todo. Entonces, el consejo sería dibujar mucho, estudiar harto, prepararse y no, o sea, escuchar también a la gente que tiene un poco más de experiencia que uno. Y aunque no tenga experiencia, o sea, si alguien te dice, oye, mira, sabes que esa pierna está muy corta o esa cabeza es muy cabezón ese personaje, uno igual tiene que estar atento porque uno a veces no se da cuenta de las cosas que dibuja, de los errores que comete. Entonces, cuando alguien te dice, sea experimentado o no, te dice algo, igual uno tiene que darle la opción a escucharlo. Así que eso, yo creo, no bajar los brazos y seguir dibujando. Buenísimo, Alan. Entonces, con esas sabias palabras, ya estamos cerrando nuestro webinar. Te queremos agradecer a ti y muchísimas gracias por participar, por compartir tu experiencia, tu sabiduría. Y queremos agradecer también a las personas que están participando de este webinar. Pero antes de retirarnos, queremos compartirles que para más información y aprender más sobre Clip Studio Paint, visiten nuestro sitio web clipstudio.net /es y graphicsleep.com. Recordamos que este webinar está siendo grabado y será subido a nuestro canal de YouTube, Clip Studio Paint Channel y Graphicsleep. Y para más información y estar al tanto de los proyectos que Alan está desarrollando, no olviden seguirlo en sus redes sociales de Instagram como Alan Robinson R, Twitter y su página web. Así que sin más que agregar, nuevamente agradecemos esta excelente presentación, Alan. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pueden seguirme en las redes y me mandan si tienen alguna pregunta o algo así, yo encantado, si puedo los ayudo. Así que un abrazo a todos y muchas gracias de nuevo por la invitación. Perfecto, muchas gracias, Alan, muchas gracias a todos. Estén atentos a nuestras redes para los próximos eventos de Clip Studio Paint. Y los esperamos en un próximo evento. Saludos, chao, chao.